Amigos de Guitarra MX, ¿cómo están? Yo soy Luis Salinas, todos me conocen como Lu, soy bajista de Cubo y tengo esta belleza aquí en mi poder que es un Dingwall Combustion NG2 que está magnífico en un acabado mate. El naranja es como un naranja Lamborghini, le llaman, es una chulada, realmente cinco cuerdas magníficas que te pueden dar bastante calidad y punch y definición para mí prácticamente en cualquier género que tú desees. Vamos a explicar algo que es lo primerito que llama la atención en este tipo de bajos, sobre todo en la gama Dingwall, que es la que está manejando la multiescala desde hace ya unos buenos años. Oficialmente se llama Novak System, que es un sistema de escala compartida, le llaman. Básicamente, el chiste de este tipo de diapasón es tener más definición en los graves y también en los agudos, muy parecido al marco de un piano, ¿no? Entonces tenemos la escala larga, que es obviamente para la parte grave del instrumento, es de 37 pulgadas. Y la parte aguda, entre comillas, sería de 34, ¿no? En la parte de la electrónica, tenemos un par de humbuckers por acá. El modelo es el FD3N. Nordstrom Pickups es la que le fabrica a Dingwall Guitars. Y son fantásticas porque son de neodimio. Entonces tienen una salida maravillosa, una salida súper potente. En la parte trasera tenemos, antes que nada, el plate que cubre toda la electrónica, que realmente es un triperío fantástico, con la firma grabada en láser de Adam Nolly Getwood, ¿no? Que es como el jefazo de este modelo, es obviamente su signature bass. Y viene el modelo, viene la marca obviamente Dingwall y la patente del Novak System que les comentaba anteriormente, que es como esta como apariencia de abanico en un diapasón de escala compartida. Y la parte padre que nos gusta a todos también es este asunto de las pilas. ¿Dónde demonios están las baterías? Ok, fíjense bien. Sin desarmadores, sin meternos en problemas, sin cuestiones raras o tapitas que se puedan estar rompiendo con clipsitos raros. Simplemente es un imán con acceso para ambos dedos. Y aquí vienen las dos baterías de 9 volts. Como les comentaba, es una parte es para el par de pastillas y la otra es para el preamp Darkglass, ¿no? El tone capsule. Es una chulada, es increíble. Pero vámonos con los controles. Tenemos aquí nuestro... Bueno, tenemos 5 perillas por acá. Tenemos el Master Volume. ¿De acuerdo? Y tenemos algo fantástico que es el selector rotatorio de pastillas, ¿no? A diferencia de en las guitarras, por ejemplo, o en algunos otros bajos como el algún Stingray, por ejemplo, que puede traer su selector tradicional de 4-3 pasos de repente o hasta 5. Aquí tenemos un switch rotatorio. Me parece magnífico porque ya que juegas con él un mesecito, dos tal vez, o más rápido, te vas familiarizando un poquito con la perilla, ¿no? Es muy sencillo. Realmente, cuando tenemos el control todo girado hacia la derecha, digamos hacia el sentido de las manecillas del reloj, vamos a tener activada la pastilla del puente, ¿ok? Más o menos va a sonar así, sin el preamp. Ahorita estamos únicamente con el sonido de las puras pastillas, ¿vale? Entonces, algo padre es que en este segundo paso tenemos estas dos pastillas en serie. Entonces, tenemos realmente una gigantesca masota de neodimio trabajando para hacer más poderoso nuestro ataque, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo suena.
Siguiente paso serían las dos en paralelo. Estoy generando un poquito más, un sonido más, más huequito, un poquito más, más sabrosón. Y el tercer paso, que sería totalmente girado hacia la izquierda en contra de las manecillas del reloj, tenemos únicamente la pastilla del brazo, ¿vale? Bueno, ahora, después de estas configuraciones que ya les mostré con el switch rotatorio de pastillas, podemos agregarle todavía un ecualizador de tres bandas que trae el Tone Capsule de Dark Glass integrado. Activamos el preamp moviendo el switch hacia nosotros, realmente, o hacia el brazo, si quieren verlo así. Y tenemos tres bandas. Tenemos low, mid-low y mid-high. Eso es un gran detalle para poder jugar con ellos, ¿no? Aparte, hay algo muy padre que también tienen su tope, ¿no? Su tope central cada potenciómetro. Entonces podemos saber más o menos en qué rango estamos, ¿no? Si estamos muy abiertos o muy cerrados. Vámonos con todos a full, con las pastillas mis favoritas también. Que por cierto, Nolly Getwood, Adam Nolly Getwood, de Periphery, gran productor, ingeniero, super bajero y lido también. Recomienda también mucho esa configuración porque fue lo que lo llevó junto con Sheldon Dingwall a poder lograr esta belleza, ¿no? Segundo paso. Tercero. Y cuarto. Vamos a ver ahora el rango que tiene cada banda en el ecualizador del preamp, que es una chulada. Ahí están todos abiertos. Sería realmente la banda que estamos alterando ahorita. Ahora vamos con los medios graves o mid-low. Todo abierto. Todo abierto, la mitad, y cerrado completamente. Súper agresivos, la verdad, bastante versátiles. Entonces imagínense toda la
toda la capacidad que tenemos para ser bastante versátiles, que por el look muchos dirían, esto es para rock, metal, nada más, no sé qué, no, realmente yo lo recomendaría totalmente para arriesgarlo en cualquier tipo de género. Puedes funkear, puedes, incluso he probado hacer cositas un poquito más Motown con una configuración muy, 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 muy sencilla. Jazz, funk, realmente pop, realmente es una herramienta, un arma medieval para poder jugar con ella y todas las configuraciones posibles que tiene, ¿no? Es altamente recomendable, este bajo es increíble.